Hay gente que se complica. No, no, no. Yo vine a saludar a doña Sandrita, vine a saludar a don... Don Jimmy Asquez, ¿cómo están, Jimmy? Yo bien, pensé que bien. Usted era periodista, ¿cierto? Bien, don Chambón. No, señor. No, no es periodista. No, yo soy actor y espero no ser tan chambón como usted. ¿Y qué? ¿Por qué está así, don Jimmy? ¿Está interpretando algún personaje de La Calle del Cartucho? ¿No? Pues digo yo, ¿cierto? Sí, estoy haciendo, estoy terminando una serie de época que se llama Esmeraldas, don Chambón, por el canal Caracol, que sale el año entrante. Ave María. Yo la felicito a usted porque como actor es primeramente una puta y segundamente río, o sea, una berraquera de persona. Doña Sandrita, vengo a saludarla a usted también porque me dijeron que usted es ingeniera en periodismo, me dijeron. Sí. Usted lo ha dicho, ¿no? Sí, más no, o menos. Periodista no soy, pero... Entonces, como pues, están hablando de periodismo, me dijeron que hoy aquí, pues que... Iban a hablar de eso, entonces yo me vine a buscarla a usted porque usted es que trabaja con las fuentes. Yo también trabajo con fuentes, piletas, cascadas, con todas esas cosas. Entonces vine a ver si usted me ayuda primeramente con un arroz y segundamente quita. O sea, con un arroz quita. ¿Para qué me meta a trabajar en esas fuentes que tienen los periodistas? ¿Qué fuentes castrenses? ¿Qué fuentes oficiales? ¿Qué fuentes del alto gobierno se hacían plata? Y además de eso, ustedes les protegen. Y es que la fuente, tienen protección de las fuentes. En cambio, uno que es pobre, lo que le hacen es retención en la fuente. Hay gente que se complica, no, no. Mire usted, yo nunca he sido periodista, pero lo que yo sí he sido, Sandrita, don Jimmy, he sido damnificado en varios noticieros. Me han contratado para salir ahí como testimonio de damnificado en varios lados, ¿cierto? Los noticieros dicen que yo soy testimonio profesional, entonces, ¿cómo es eso, no? Cuando hay de pronto para un desastre una cosa, me buscan, entonces yo empiezo a dar declaraciones, ya dependiendo de los dueños del noticiero. Uno le echa la culpa al gobierno actual, o le echa la culpa al gobierno anterior, o le echa la culpa al gobierno anterior al anterior. Y ya si el noticiero es independiente, pues le echa la culpa al de arriba, esa... No, que se robaron esa plática, no, eso. Eso fue por causas naturales. O por el cambio climático, ¿cierto? Lo sacaron de una cárcel de Bogotá para un asilo en Miami. Cambio climático. Cambio de climeta. A mí lo que me gusta de la prensa es leer esta prensa así que es más bacana que esa que son de... La Clínica Roja, eso es que tiene de todo, noticias muchas más bacanas, mucho más o menos, va. Va, yo le leo aquí, estas me gustan, ¿ah? Estas noticias. Va, les leo que esto sí es periodismo bacano, eso impacta, titulares con acción, vea. Va lo que dice aquí. Atrapan violador con medio adentro. Un presunto asaltante sexual fue capturado mientras dormía en su casa. La policía ingresó a la vivienda acompañada de un medio de comunicación para registrar el momento de la captura. O sea, atrapan violador con medio adentro. Está. Ay, mire esta noticia, don Jimmy, vea. Se corta el pene para ser famoso. El escritor Penélope de Vega ha decidido eliminar la primera parte de su nombre con el fin de lograr un apelativo sonoro. En adelante se le conocerá como Lope de Vega. Ah, se corta pene para ser famoso. Sí, está. Mire esta otra noticia. Saca las tripas a su mujer y le revuelve la sangre.
En un hecho sin precedentes, la señora Doris Gallón, propietaria de la morcillería Doris Gallón, reconoció que su marido le ayuda a sacar las tripas y después de lavar el menudo le revuelve la sangre con aliños y arroz. Ay, lo que me gusta son los clasificados también, Don Jimmy. Miren los clasificados que salen aquí tan buenos, puro periodismo acá no va. Los clasificados, mire, busco mecánico bilingüe para manejar llave inglesa. Mire, toro reproductor se ofrece para vaca muerta. Se requiere corrector de textos. Empresa de papel higiénico busca operarios expertos en el rollo. Interesados, pintar hoja de vía sencilla y hoja doble. Ah. Ofrecemos asilo a ancianos, le recibimos el viejo como parte de pago, ¿eh? Ah, vea, motivo invierno, vendo fincas por aguadas, pues escurra las bobos. Vea, se hacen clonaciones, preguntar por John Jairo, o por John Jairo, o por John Jairo, o por John Jairo. Ay, María, hay gente que se complica. La vida. No, no, esa es Sandy, mucha. Me la contaron.